Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, somos 20.000, hurra por mí, y también por ustedes. Gracias, pero bueno, jamás pensé llegar a este número, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para Ángel, Minato Namikaze, Juan Carlos Cacao Cruz, el que no debe ser nombrado, Luis Cupe, Meliodas Gutiérrez, Diego Sánchez, Jos Rogu, Cristian Misael Álvarez Ortiz, Ángel Ríos, que es solo Ángel XD, Goku Teorías G, Sado Aladí 250K, Yasumi Hindea, Shisui de Akatsuki, Dion y Javier, Toby Senpai, Anime, Michael, Uchiha Teorías, Alex XDIT, Iván Soto, Eduardo José González, Chun-Li SSJ, y por último, Lucas Ramírez. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, una voz dijo, con que Konoha, decía un peli naranja mirando la enorme aldea, Itachi vino años atrás, habló una peli azul sin emociones, Hinchurikis del Kyuubi, vine por ustedes, dijo Pain con seriedad, mientras que empezó a correr hacia la aldea más fuerte de las naciones elementales. Pero en Konoha, con que este sujeto, podrá darnos mucha información, decía Inoichi con seriedad, busca todo lo que puedas, no tiene que escaparse nada, ordenó Minato que estaba con seriedad, pero en la entrada de Konoha, un shinobi había aparecido, y miró detrás de él, y después empezó a correr hacia Konoha, y unos chunin lo miraron con curiosidad, porque lo conocían, pero con los shinobis de Konoha, Inoichi estaba revisando todo lo que estaba pasando por la cabeza de Zetsu, que hacía todo lo posible para no dar información que lo pondría como el enemigo número uno de las naciones elementales, porque no está sedado, preguntó Minato con seriedad, porque no funciona esas cosas en este ser, al parecer, no es un ser humano, lo cual me sorprende, respondió Inoichi que estaba cerrado sus ojos. ¿No es un humano, acaso es un experimento?, se preguntó Kusina mirando hacia Zetsu, que estaba gritando, mientras decía, malditos shinobis, me vengaré, lo decía con furia, pero un Shikamaru estaba con seriedad nada más, porque estaba ahí, para darle toda la información a Sasuke, y que después, mate al culpable de todas sus desgracias, y se libraría de Naruto en el proceso, unos pasos más, y Konoha estará segura, decía Shikamaru internamente, pero con Inoichi que estaba en la mente de Zetsu, buscaba varias cosas, hasta que dio con un recuerdo vago, porque vio a un Uchiha, que Inoichi jamás había visto, pero qué demonios, decía el Yamanaka incrédulo, porque tenía unas crestas en su espaldas que jamás había visto, pero después, vio a otro ser, un chico que era menor al par del que parecía un Uchiha. Y después, también vio a un ser que tenía el Rinnegan, ¿quién rayos es este sujeto?, decía Inoichi incrédulo, pero esas palabras, podían escuchar los de Konoha, que estaban vigilando que nadie interrumpiera, maldito, decía Zetsu con furia, hay algo, un ser con unos ojos de color morado, decía Inoichi con seriedad, Rinnegan, el poder del sabio de los seis caminos, dijo Minato incrédulo, sí, también hay un Uchiha, pero jamás lo he visto, su cabello es de color castaño, decía Inoichi con seriedad, busca más, habló Shikamaru con seriedad, y Shikaku lo había calmado, porque sabía que Inoichi buscaría más cosas, y el Nara menor, había sentido con confirmación, mientras que Inoichi buscaba al culpable de todas las desgracias que vivieron cuando la aldea había explotado, decía Zetsu gritando muy fuerte. Porque no quería entregar información que delatara su objetivo, pero después, Inoichi llegó hacia un anciano Uchiha, que hablaba en una cueva oscura, ¿quién demonios es este sujeto?, decía Inoichi que ahora sí conoció al que estaba viendo ahora mismo, y es más, el anciano había dicho su nombre, porque dijo que era Madara Uchiha, es Madara, dijo Inoichi sorprendido, Madara, dijeron todos, sí, es muy anciano, pero dice varias cosas que este sujeto lo cambia, Grunio
Noichi, y era por eso que no quería que sus prisioneros estuvieran conscientes cuando divagaban los recuerdos de sus prisioneros. Malditos, mil veces maldito, decía Zetsu gritando, pero Hibiki puso presión en Zetsu, que solo dijo, ah, porque lo agarraron de su hombro, y lo apretaron con fuerza, para el dolor del shinobi de Akatsuki. Y con ese hecho, Inoichi pasó rápido sin problemas en la mente de Zetsu, pero llegó hacia donde había información de los Akatsuki, y ahora mismo, veía a un pelinaranja, que estaba con seriedad, mientras decía, maldito Uzumaki, con que fue él, creo que las cosas se están saliéndose de nuestras manos, y como Madara no puede hacer nada, iré hacia Konoha, si Naruto hizo esto con mis subordinados, quiero ver lo que va a hacer cuando explote su aldea, decía un pelinaranja que tenía el Rinnegan. Madara se fue a buscar a un Jinchuriki, Utakata, pero una peli azul habló, prepararé todo, lo decía sin emociones, me tengo que ir, Sasuke con Itachi Uchiha, van a batallar, y Zetsu se había hundido, maldición, es de Amegakure el shinobi que tiene el Rinnegan, y dice que vendrá hacia Konoha, decía Inoichi con seriedad. ¿Un usuario del Rinnegan? Preguntó Minato incrédulo. Sí, también había una kunoichi de cabello azul que estaba con él. Esto no me gusta, las cosas están muy mal, decía Inoichi con seriedad. ¿Qué hay de lo otro? Preguntó Shikamaru que seguía esperando las cosas. ¿En serio Shikamaru? ¿Alguien viene por Konoha? Y dice que es por culpa de Naruto, porque mató a varios de Akatsuki, respondió Inoichi con seriedad. Si Naruto hizo eso, ¿qué pasará si no tenemos nada? ¿Crees que no hará nada? ¿Vendrá para darnos el golpe de gracia? Estoy seguro de eso, habló Shikamaru con seriedad. Maldición, en dos lados podrán destruir Konoha, decía Inoichi apretando el puño, y empezó a buscar información, pero en las afueras de Konoha, ya habían llegado varios pelinaranjas, que estaban sin emociones, y unos chunin que estaban custodiando la entrada. Vieron que habían llegado varios de Akatsuki, capas negras bordadas con nubes rojas, en serio, decían los chunin incrédulos, yo, el dios del nuevo mundo, vine por los Jinchurikis, ¿alguien me puede decir si están en Konoha? Preguntó Pain estoicamente, pero los chunin de Konoha, no dijeron nada, porque no eran unos traidores, y estaban listos para luchar, la voluntad del fuego hasta el final, decía Pain sin emociones, y levantó las manos, y todos salieron volando mientras decían, patéticos, levantar el kunai ante una deidad, qué blasfemia, decía el pelinaranja que estaba sin emociones, ¿sabes cómo entrar? Itachi con Kisame tal vez lo sabrían, bueno, si ambos estuvieran aquí, dijo Konan estoicamente, no me importa lo que sabían esos shinobis, ambos eran seguidores de Madara. Ellos tienen sus métodos, yo, tengo los míos, habló Pain sin emociones, mientras que uno de los pelinaranjas se había agachado, y otro se había subido en sus manos, ¿estás seguro? Preguntó la peli azul estoicamente, claro que estoy seguro, tarde o temprano, la ira de Dios, caerá en las naciones elementales, y Konoha, será la primera aldea en sentir mi ira, habló Pain quemando a unos de los pelinaranjas hacia la aldea, pero los que custodiaban la aldea con la barrera poderosa, habían sentido que algo había entrado en su aldea, alerta, alguien entró en Konoha, no es un shinobi de aquí, tiene un gran chakra, habló el que cuidaba la barrera, todos, llamen a Yondaime, dijeron los shinobis que se habían esparcido rápidamente, pero con los de Akatsuki, el shinobi ya había tocado el suelo de la aldea de Konoha. Mientras que después solo dijo, Koshiose no Jutsu, Jutsu, de invocación, gritó el shinobi con seriedad, y varios pelinaranjas junto a la peli azul, habían aparecido en Konoha, encuentren al Jinchuriki, y también, haremos un ejemplo para que Naruto, vea con quién se ha metido, porque su aldea natal, será destruido por Akatsuki, dijo Pain que se había ido en una dirección, mientras que los otros, hicieron lo mismo, pero con los shinobis de Konoha, Inoichi había llegado hacia un lugar, pero Zetsu hacía fuerzas para no sucumbir al jutsu de Inoichi, porque vio que un enmascarado estaba hablando con alguien, sosténganlo, ya lo tengo, decía Inoichi con seriedad, y Vicky hizo lo que su compañero decía, Minato estaba con seriedad, Kusina también, un paso más, decía Shikamaru que estaba mirando hacia en donde Zetsu decía.
Malditos salgan de mi cabeza, lo decía gritando, la veo, es Ami Nakamura, está encadenada en un lugar, no puede ser, está en la base de Danzo Shimura, dijo Inoichi incrédulo, como que está en la base de Danzo, dijeron todos incrédulos, y cuando Inoichi quiso seguir hablando, un Jiraiya había entrado, Minato, qué bueno que los encuentro todos aquí, alerta a todos, Akatsuki viene hacia Konoha, y son 7 miembros de Akatsuki, habló Jiraiya con seriedad, como que 7, preguntó Minato incrédulo, y cuando quisieron seguir hablando, una gran explosión se hizo escuchar, ¡rum! Ah, dijeron todos los de Konoha, porque un pelín que estaba en las afueras del lugar que ellos estaban sacando información, un pelín naranja empezó a arrojar proyectiles a lo loco, mientras que parecía que trataba de llamar la atención. Y cuando los de Konoha se habían levantado, vieron que estaban siendo atacados en varias direcciones, maldición, ya llegaron, decía Jiraiya apretando el puño con rencor, porque ya estaban atacando a su aldea, maldición, todos, atento a esto que haremos después de defender a nuestra aldea, porque iremos por ese Danzo, dijo Minato con furia, jai, respondieron sus shinobis, ¿qué pasa con Danzo?, preguntó Jiraiya con curiosidad, hizo algo estúpido, respondió Inoichi con seriedad, y todos empezaron a correr hacia una sola dirección, porque las peleas ya se estaban dando en todos lados, Shikaku, quiero que evacúes a todos los civiles lo más pronto posible, porque si lo que Inoichi dijo en ese lugar, ese sujeto que vino, viene para explotar Konoha, por lo menos ahora podemos salvar a muchas personas. Ordenó Minato con seriedad, jai, respondió Shikaku con seriedad también, Shikamaru, dijo Inoichi que le había tocado su frente, y Shikamaru recibió toda la información, no solo era el que Danzo estaba detrás de todo, también había del cómo lo habían planeado, y qué cosa le hicieron a la peli morada, y no era nada bonito, Sasuke se va a enojar, decía Shikamaru con furia, porque lo que le hicieron a su compañera, fue inhumano, debes sobrevivir pase lo que pase, habló Inoichi con seriedad, porque sabía que los shinobis renegados que eran Naruto con Sasuke, eran un peligro para la aldea que ellos protegerían ahora mismo, pero con los pelinaranjas, un shinobi lo tenían del cuello mientras le decían, ¿en dónde está Arashi con Ryusuke Namikaze?, preguntó un pelin estoicamente, pero solo recibía insultos por parte de los shinobis de Konoha. Y rápidamente, eran asesinados, vaya, decía una voz estoicamente, Maito Gai, Hatake Kakashi, Asuma Sarutobi. Jamás pensé que los enfrentaría aquí, habló Pain estoicamente, nos conoces, dijeron los shinobis de Konoha con seriedad, no por nada, estoy ante el ninja que copia, respondió Pain sin emociones, la juventud está en el aire, habló Gai con seriedad, ese sujeto será el verdadero problema, Kakashi es ya un problema, pero ese sujeto, si se pone serio, la pasaré mal, decía Pain internamente, porque planeaba deshacerse de Gai primero, y después miró hacia Asuma, pero no le dio mucha importancia, y por alguna razón, Asuma se sintió ofendido, porque solo lo miraron como si fuera una simple mosca, y cuando iba a empezar la pelea, otro shinobi de Akatsuki había bajado a toda velocidad. Mientras que después, un gran estruendo se hizo escuchar, ¡rum! Y de sus manos mandó varios proyectiles hacia los de Konoha, que se movieron a toda velocidad. Kakashi, ¿qué vamos a hacer? Debes tener un plan, dijo Gai con seriedad, no creo que los planes funcionen con él, después de todo, no tenemos idea de cómo son sus habilidades, así que haremos eso, saber qué habilidades tiene, habló Kakashi que estaba con seriedad, buen plan, dijeron Asuma con Gai estoicamente, y después arremetieron en contra de Pain, pero el que parecía que estaba distraído los había esquivado sin problemas, pero que, dijeron Kakashi, Asuma con Gai incrédulos, porque sabían que era un punto ciego, pero Gai miró hacia el otro que todavía no le hicieron nada, porque estaba mirándolos con seriedad nada más, ¿será posible? No lo creo, decía Gai que había recibido una patada. Que obviamente había contraarrestado, y mandó un puñetazo en el suelo, que Asuma con Kakashi vieron confundido, porque levantó una cortina de polvo, y Gai quiso dar una patada hacia su oponente, pero se sorprendió por algo, y era que el peli naranja se había movido, mientras que centró toda su atención hacia el combate, su vista está compartida, dijo Gai con seriedad, y Pain afiló su mirada, y corrió hacia Gai, porque lo había descubierto, y recibió un puñetazo en toda su cara, y salió volando
riendo mientras decía, no me digas que lo que dijo Guy es cierto, sus ojos, claro, debe ser una habilidad que le da, dijeron Asuma con Kakashi internamente, mientras que después, dieron un salto hacia atrás, mientras decían, Katon, Gokaki no Jutsu, y una gran bola de fuego fue hacia Pain. Que levantó la mano, y el jutsu había sido repelido sin problemas, pero que, dijeron Asuma con Kakashi incrédulos, puede repeler jutsu, dijeron los Hounin de Konoha sorprendidos, pero un Gai ya estaba cerca de Pain, que se había sorprendido, Hachimon, es la primera vez que lo veo, decía el peli naranja que estaba por recibir un puñetazo en toda su cara, pero el Hounin de la juventud sintió que algo había chocado con él, y bajó a toda velocidad, y un gran estruendo se hizo escuchar. Kakashi corrió hacia Pain, que seguía parado, y pensó que le harían lo mismo, pero Pain rápidamente lo había esquivado como pudo, mientras que Asuma ya estaba mandando una patada giratoria hacia Pain, que no lo esquivaría, pero el que lo estaba ayudando. Se había interpuesto, y Asuma le había dado una patada en toda su cara, y salió volando como si nada, listo, habló Pain estoicamente, y Kakashi solo dijo, un intervalo de 5 segundos, no lo puedo creer, habló Kakashi internamente, porque solo vieron blanco nada más, porque después se había escuchado, rum. Y el lugar había quedado desolado, exageré un poco, habló Pain mirando en todos lados, porque ni siquiera estaban los shinobis de Konoha, y después saltó hacia otro lugar, pero minutos después, un Kakashi salió del suelo, y estaba lastimado, maldición, qué clase de jutsu tiene, pero por lo menos sabemos que su jutsu insignia, puede usarlo dos veces, y debe de esperar unos 5 segundos, es poco, pero su defensa es más débil en ese lapso de tiempo, decía Kakashi jadeando. ¿Están bien?, preguntó Kakashi mirando hacia sus compañeros, que asintieron, maldita sea, tiene visión compartida, puede repeler jutsu, y también solo tiene una debilidad de 5 segundos, quien quiera que tenga esa velocidad, será alguien poderoso, habló Gai jadeando, esta Minato Sensei, respondió Kakashi que estaba jadeando, y sus compañeros asintieron con una media sonrisa, entonces, tenemos que avisarle de todo esto a Yondaime-sama, ¿verdad?, preguntó Asuma con curiosidad, pues claro, tenemos que hacerlo ahora mismo, respondió Kakashi que se había levantado, y sus compañeros hicieron lo mismo, porque ya sabían cuál era el siguiente paso para ir acabando con los de Akatsuki, pero unos ojos los estaba mirando, pensé que habían muerto, decía una voz con seriedad. Nani, dijeron los de Konoha mirando hacia el shinobi que todavía estaba en el lugar que hicieron su campo de combate, y cuando se habían dado la vuelta, ahí todavía estaba el shinobi de Akatsuki que podía sacar armas cortantes de su cuerpo, y también podía sacar proyectiles de sus manos, me había olvidado de él, dijo Gai mirando hacia el shinobi de Akatsuki, no solo eso, su voz, se parece mucho al shinobi que se fue recientemente, respondió Kakashi que estaba con seriedad, no creerás que este sujeto tiene la misma mente que el otro, ¿verdad? Porque si eso fuera verdad, entonces, existe un cuerpo que está haciendo todo esto, respondió Asuma que estaba mirando hacia su oponente, que simplemente sacó varios proyectiles quemando hacia los de Konoha, que se habían movido a toda velocidad. Tenemos algo con que enfrentarlo, después de todo, está solo, dijo Kakashi que simplemente dijo, Raikiri, y el de Akatsuki lo había esquivado, mientras que Asuma solo dijo, Katon, Haisekiso, estilo de fuego, cenizas ardientes, gritó el Sarutobi con furia, y el de Akatsuki solamente se había protegido, y el jutsu de Asuma no le había hecho nada, una distracción para que no pueda ver nada, se preguntó el Akatsuki mirando hacia una sola dirección, pero Asuma había mordido las cenizas calientes, y una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! Maldición, dijo el Akatsuki sorprendido por lo que le hicieron, se ha descuidado, habló Asuma que estaba con seriedad, aún sigue con ganas de combatir. Dijeron Gai con Kakashi mirando hacia el Akatsuki que estaba chamuscado, deberán tenerme paciencia, habló Gai que solo dijo, Dai Roku Keimon Kai, sexta puerta abierta, dijo Gai con seriedad, la Sachimon, dijeron Kakashi con Asuma mirando hacia su compañero, porque ya estaba cerca del shinobi de Akatsuki, que se había sorprendido por lo que estaba viendo, porque Gai apareció cerca de él, mientras que decía, Asakuhaku, pavo real de la mañana, gritó Gai con furia, mientras
mientras que de sus puños salieron varios puñetazos de fuego que dieron en toda la humanidad de su enemigo, que solo decía: sus técnicas son muy extrañas, pero eso lo hace un oponente muy fuerte, decía Kakashi, que veía como el de Akatsuki solo podía gritar nada más, mientras era masacrado por Gai. Y cayó secamente en el suelo, y estaba desfigurado, pero Gai estaba jadeando, mientras decía: maldición, mi cuerpo, solo tengo que descansar un poco, y después me moveré, decía Gai, que sentía los efectos de su técnica, aunque no lo crea, este punto débil, es algo molesto, pero también, es algo que siempre lo beneficia a él, decía Kakashi mirando hacia Gai, que lo habían cargado en su espalda, mientras que después, saltaron hacia una sola dirección, porque tenían que ir a hablar con su Hokage, mientras dejaban a uno de Akatsuki demacrado, pero segundos después, apareció otro shinobi de Akatsuki, que miró el cuerpo de su compañero, e hizo un jutsu, en donde una cabeza demoníaca se lo había tragado, para segundos después, apareciera el que habían matado el grupo de Kakashi, que estaba como si nada. Sabía que ese Maito Gai era poderoso, pero con solo la sexta puerta, no me imagino que pasara si abriera todas las puertas, decía el que nuevamente estaba completo, para después ambos saltaran hacia otro lado, en donde otras peleas se estaban dando, pero en otro lado, una peli azul estaba en medio de una batalla con varios de Konoha, que estaban haciendo todo lo posible para no caer ante sus enemigos de Akatsuki, porque Konan decía: ¿en dónde están los Jinchurikis, Ryusuke con Arashi a mi casa? Preguntó la peli azul estoicamente, pero no recibió nada de información, y lamentablemente, los shinobis que no querían cooperar con los Akatsuki, morían al instante, pero unos insectos empezaron a remolinarse en la kunoichi de Akatsuki, que se tuvo que ponerse en una postura de combate. Mira Shino, un Akatsuki, habló un Kiba que estaba con diversión, solo son mocosos, decía Konan mirando hacia quienes aparecieron ante ella, que somos unos mocosos, créeme Kunoichi-san, le tengo miedo más a Naruto, que a ti, respondió un Kiba que estaba mirando hacia su futuro oponente, que afiló su mirada, porque nombraron a alguien que les estaba ocasionando muchos problemas, y habló: ¿acaso son compañeros y amigos de Naruto Uzumaki? Preguntó Konan estoicamente, porque ahora mismo, tal vez podría tener a alguien que Naruto podría hacer que se entregue con los Akatsuki, y es más, que recibiera su castigo, porque eso merecía el rubio que estaba suelto por las naciones elementales. Amigos, en serio, ¿acaso no recuerdan que Naruto hizo añicos a esta aldea años atrás? Sin duda son shinobis que estuvieron escondido en una cueva, decía Kiba con diversión, y Konan lo miró de mala manera, porque el mocoso que tenía en su presencia se burlaba de su organización, y habló: no estoy aquí para hablar con ustedes, pero ya que están con ganas de hablar, quiero saber, si saben en dónde están los Jinchurikis del Kyuubi, Arashi con Ryusuke, preguntó Konan estoicamente. Arashi con Ryusuke, dijeron Kiba con Shino estoicamente, ya veo, están aquí por ellos. No me esperaba eso, decía una Sakura que estaba escondida, mientras que miraba como sus compañeros estaban hablando con Konan. Veo que si los conocen, decía Konan mirando hacia Kiba con Shino, que estaban serios, porque ahora todo tenía sentido. Claro, ahora que lo veo muy bien, años atrás vinieron los de Akatsuki, eso me contaron, vinieron por los Jinchurikis del Kyuubi, no me caen bien, pero no soy un soplón, ellos son de Konoha como yo, y creo que ellos también harían lo mismo conmigo si me buscaran, así que, Kunoichi-san, si quieres información, lamentablemente tendrás que sacarnos a la fuerza, habló Kiba con una sonrisa peligrosa, que la peli azul no le había dado miedo, mientras decía: ya tengo todo lo que quiero, y son ustedes que apuesto que crecieron con ellos, les sacaré la información por la fuerza, habló Konan, que arremetió en contra de Kiba con Shino, que estaban con seriedad, porque Shino hizo un campo de insectos, y una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! Eso fue peligroso, decía Kiba, que estaba con seriedad. Mis insectos absorbieron el impacto, pero eso quiere decir que ella está hecha de papel bomba. Kiba, no te descuides, habló Shino estoicamente. Calma Shino, después de todo, ahora usaré lo que he entrenado todos estos años. La verdad, parece ser que Naruto vio este escenario, no porque estuviera preocupado por Konoha, sino porque estaba un poco preocupado, pero por mí, porque la verdad, le caía bien, habló Kiba, que sus garras se hicieron de acero, y Akamaru se hacía
de color negro, porque estaban listos para el combate. Ya veo, con que esto te dio Naruto cuando se había marchado, decía Shino con seriedad. Así es, la verdad, este estado, tiene muchas cosas que no he descubierto todavía, porque no hemos ido con todo nuestro poder, habló Kiba que dio una sonrisa peligrosa. Y solo dijo, Kuro no Gatsuga, colmillo sobre colmillo oscuro, gritó Kiba que salió a toda velocidad con su compañero, Konan vio eso, y sintió que no la contaría, y se había esparcido rápidamente, y tuvo razón, porque en su mejilla, le había sangrado un poco, pero que, dijo Konan incrédula, mi jutsu, ataca no solo al cuerpo, también se alimenta del viento, habló Kiba con una sonrisa, el viento, así es, todo gira en torno a mi persona, y hacer que mis enemigos, sufran grandes cortes, podemos decir, que ataca a nivel celular, habló Kiba con diversión, ¿cómo es posible eso?, dijo Konan mirando hacia Kiba, no lo sé, pero parece que alguien, estuvo haciendo varias cosas, y también, creo que esta técnica fue creada para ustedes los Akatsuki, habló Kiba, pero lo dijo internamente, no quería decir que Naruto se lo había dado. Pero Konan seguía esperando su respuesta, que obviamente, no obtendría nada, porque Kiba solo estaba con una media sonrisa, con que no piensas decirme nada, bueno, no es que importe mucho, decía Konan con seriedad, porque ahora sabía que las cosas serían difíciles para ella, porque Kiba era un peligro, y no esquivar su ataque, sería un daño terrible hacia su persona, pero también estaba Shino, que sus insectos absorbía su chakra, chicos con un nivel shinobi decente, decía Konan mirando hacia los chunin de Konoha, pero increíblemente, sintió un dolor en toda su cabeza, que lo había bajado a toda velocidad mientras decía, ah, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Bien Sakura, dijo Kiba con una media sonrisa. Que su compañera había devuelto, maldición, había otro shinobi, no lo había sentido, ¿cómo es posible?, decía Konan con mucho dolor, mis insectos son algo que he entrenado todo este tiempo, Naruto era un sensor, y uno muy poderoso, tenía que hacer algo para contrarrestar esa habilidad suya, y mis insectos eran la clave, todo este lugar, es nuestro, no hay nada que no podamos hacer mientras estemos juntos, habló Shino que estaba con seriedad, para la furia de Konan, no esperaba menos del equipo de Anko Mitarashi, cuando le asignamos a este equipo, sabíamos que todo saldría bien, habló una Burame mayor, Shibi-sanma, dijeron Kiba con Sakura mirando hacia la Burame mayor, que estaba estoicamente, mientras miraba hacia Konan, que estaba mirándolos con furia, jejejejejeje, no está su cara que no le importaba nada. Decía Kiba con diversión, ríete mocoso, pero la pelea no está terminada todavía, habló Konan con seriedad, no me digas Kunoichi-san, esta pelea ya está terminada desde que apareció mi padre, habló Shino que estaba sin emociones, y Konan miró arriba de ella, porque había varios insectos que estaban a punto de absorber su chakra, inténtenlo si pueden, pero como dije recientemente, la pelea aún no está terminada, habló Konan que miró hacia sus oponentes, que estaban con seriedad, porque la peli azul no se sentía vencida, y eso era algo peligroso, porque un shinobi cuando estaba acorralado, hacía todo lo posible para salir con la victoria, hasta el punto de autodestruirse a sí mismo, no hay tiempo para dudar, dijeron los aburames que hicieron que sus insectos embistieran a Konan. Pero una peli naranja había aparecido mientras decía, Koshiosen no Jutsu, Jutsu, de invocación, y varias invocaciones aparecieron de la nada, maldición, había otro shinobi de Akatsuki mirándonos, decía Kiba mirando hacia el que hizo un Jutsu de invocación, les dije que aún la pelea no estaba terminada, habló Konan que se había elevado, y se fue hacia otro lado, pero con la invocadora, solo dijo, díganme en dónde están los Jinchuriki, lo decía sin emociones, mientras que sus invocaciones hacían estragos por todos lados, Jinchurikis, ya veo, los hijos de Hokage-sama, dijo Shibi que estaba corriendo a toda velocidad, y todo el equipo de Anko lo estaba siguiendo sin decir una palabra, porque no podían con varias invocaciones que había sacado la Kunoichi de Akatsuki, Sakura miró hacia la peli naranja que estaba sin emociones.
Es como si fuera un cadáver nada más, decía Sakura con seriedad, porque la peli naranja jamás había parpadeado. Espera un minuto, dijo Sakura que se había detenido. ¿Qué pasa? Preguntó Kiba mirando hacia su compañera. ¿No te recuerda a alguien? Preguntó Sakura apuntando hacia la peli naranja. No, la verdad no, respondió Kiba mirando hacia su compañera. Pues yo la recuerdo muy bien, la genin de Amegakure, la que nos dijo, deberían irse de estos exámenes chunin, cuando ellos cayeron por las sanguijuelas del bosque de la muerte, habló Sakura con seriedad. Claro, su compañero dijo que era más fuerte que ellos, respondió Kiba que estaba mirando hacia la kunoichi de Akatsuki, pero chicos, mis insectos se quedaron hasta el último minuto, y ellos, murieron, respondió Shino con seriedad. Nani, dijeron Sakura con Kiba incrédulos. No se los quise decir, porque no era nuestra culpa, nosotros simplemente nos fuimos del lugar, habló Shino que estaba con seriedad. Ella está muerta, pero ¿qué significa esto? Decía Sakura mirando hacia la kunoichi que vio una sola vez en su vida, y era en los exámenes de Chunin. Esto debe saberlo Okage-sama, nosotros utilizamos los insectos para la batalla, y si esa kunoichi está muerta, alguien la está utilizando, y ese alguien, debe de estar en un lugar seguro, habló Shibi que está con seriedad, y el equipo 8, simplemente habían asentido con seriedad, y corrieron hacia una sola dirección, porque se detuvieron, decía la kunoichi de Akatsuki, mientras que después, ¿acaso ellos la conocen? No lo creo, sería una casualidad, pero de los que sucede uno en un millón, decía la kunoichi pelinaranja de Amegakure. Pero después la peli naranja estaba mirando hacia una dirección, porque faltaba algo, algo que no la hacía sentir segura, lo estuvo pensando un buen rato, y simplemente dijo, claro, no hay gritos, no hay nada. Cuando llegamos, los gritos se hicieron escuchar, personas corriendo para salvarse a sí mismo, la ira de Dios fue mostrada, pero ahora, no veo a nadie, decía la kunoichi de Akatsuki, porque por mucho que hiciera estragos, no había nada de gritos, no me digan que ya vieron todo este escenario, decía la peli naranja que empezó a correr, mientras buscaba a personas que tal vez le dijera que estaba exagerando las cosas, pero en otro lado, varios shinobis hicieron un jutsu, en donde un shinobi de Akatsuki podía absorber los jutsus sin problemas, no funcionan los jutsus en este shinobi de Akatsuki. Decían los de Konoha mirando hacia el peli naranja que estaba mirando hacia los de Konoha, pero rápidamente, vio que unas cadenas de chakras habían salido del suelo, y después lo habían azotado en otro lugar, mientras que una gran explosión se hizo escuchar. ¡Rum! Todos, alerta, habló una Kusina que estaba con seriedad, y todos dijeron, ¡ay! Pero un shinobi habló, Kusina-sama, los jutsus no funcionan en ese shinobi, puede absorber cualquier jutsu, dijo el shinobi de Konoha mirando hacia la esposa de su Hokage, que asintió, lo que significaba que tendría que utilizar taijutsu, con su esgrima, si no funciona, deben usar solo taijutsu, habló Kusina con seriedad, y todos asintieron para arremeter en contra del shinobi de Akatsuki. Que poco a poco, se había levantado, mientras decía, Kusina Namikaze, quiero hacerte una pregunta, y es en dónde están tus hijos, Arashi con Ryusuke Namikaze, preguntó el peli naranja estoicamente, eso es algo estúpido, ¿no lo crees Akatsuki? Porque jamás te lo diría, respondió Kusina estoicamente, cuánta arrogancia por parte de ti, habanero, habló el peli naranja estoicamente, y cuando la pelea estaba por iniciar, un shinobi de Akatsuki había aparecido, estoy aquí, para ayudarte a encontrar a Arashi con Ryusuke Namikaze, decía el shinobi que había aparecido, de lo único que más me sorprendo, es que esos sujetos, tienen el mítico Rinnegan, decía Kusina que estaba un poco mal herida por la pelea que tuvieron horas atrás, y era por parte de Naruto, que casi los había matado cuando explotó su clon de madera. Y todos estaban listos para el combate, cuidado, que nadie se descuide, no luchamos con shinobis normales, estamos en presencia de los Akatsuki, habló Kusina con seriedad, ¡ay!, dijeron todos con furia, mientras que corrieron hacia los Akatsuki, que uno se había quedado muy atrás, mientras que el otro, había corrido hacia una sola dirección, mientras decía, si queremos información de los Jinchurikis, la primera opción sería, Kusina, dijo el peli naranja que había esquivado
bloqueado todos los ataques de sus enemigos, y lo hizo como si nada, incluso cuando pensaron que tenía la guardia baja. Simplemente el pelinaranja tenía un objetivo, y era llegar hacia Kusina, que se había puesto serio, porque sabía que irían por ella. Después de todo, ella sabía muchas cosas de sus hijos, el objetivo de los Akatsuki. Pero cuando el shinobi de Akatsuki ya estaba cerca, un kunai había caído cerca de donde estaba corriendo, y apareció un pelirrojo que solo dijo, Rasengan, y el que quería golpear a Kusina, salió volando por el jutsu que no pudo ver, y chocó con varias cosas en el proceso, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, Rum. Kazan, dijo un Ryusuke que había aparecido en el campo de combate, me gustaría preguntarte del por qué estás aquí, pero también, me alegra mucho que estés aquí, porque eso significa que no te han atrapado todavía, dijo Kusina que estaba mirando hacia el pelinaranja que seguía parado, porque no había hecho un movimiento, solo estaba ahí observando la pelea nada más, y dejó que su compañero hiciera todo el trabajo. ¿Con qué eres tú? ¿Quién eres, Ryusuke, o Arashi? Preguntó el pelinaranja que estaba mirando hacia el pelirrojo, que se había dado la vuelta, porque estaba listo para el combate. Mi nombre es, dijo el pelirrojo, que lo callaron, no debes decir tu nombre, habló Kusina con seriedad, porque si sabían que era el objetivo, las cosas se complicarían más de lo que ya están ahora, pero Ryusuke hizo caso a las órdenes de su madre, con que no piensas decirme, pero bueno, sé muy bien que eres tú, después de todo, las descripciones que me dieron, era que el Jinchuriki es pelirrojo, habló el pelinaranja que estaba sin emociones, no me importa si eres alguien de Akatsuki, pero esta aldea ya sufrió una pérdida descomunal hace años atrás, y ahora vienes tú, decía Ryusuke con seriedad, lo único que pararía la ira de Dios, es que te entregues. Habló el pelinaranja que seguía mirando hacia el pelirrojo, que estaba con seriedad nada más, pero rato después, volvió a aparecer el otro Pain que había recibido un Rasengan en todo su cuerpo, eso es imposible, porque sé que alguien más, estaría inconsciente, o tal vez muerto, decía Ryusuke con incredulidad, tenemos a uno de los Jinchurikis aquí, habló el pelinaranja que estaba mirando hacia Ryusuke, que estaba con seriedad nuevamente, pero cuando quisieron seguir con el combate, unos puñetazos gigantesco habían bajado, mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Pero uno de los pelinaranjas se había escapado, porque no tendría oportunidad con los de Konoha, que rápidamente se juntaban para batallar. Qué bueno que nos dijiste que vengamos a este lugar, Tousan, dijo Chouhid con seriedad, sí, están bien, preguntó Chosa con seriedad, hi, dijeron todos mirando hacia uno de los shinobis más fuertes, estamos bien Chosa, pero algo me preocupa, y es que ese sujeto se haya escapado de aquí, algo me dice que ahora que saben que Ryusuke está en Konoha, tal vez hagan algo más que solo ver la aldea arder, habló Kusina con seriedad, entiendo eso, maldición, ¿y en dónde está Arashi? Preguntó Chosa con seriedad, se fue hacia en donde estaban mi padre, que estaban en pelea con otro shinobi de Akatsuki, respondió Ryusuke y con seriedad, aquí hay uno, decía Chosa, que miró quién era el de Akatsuki, pero después, aparecieron Kakashi con su grupo, y se habían sorprendido por lo que estaban viendo. ¿Pero qué demonios, acaso?, decía Gai incrédulo, ¿qué pasa?, preguntó Chosa con seriedad, este sujeto lo matamos minutos atrás, respondió Asuma sorprendido por lo que estaba pasando, sí, mi juventud lo hizo, habló Gai que estaba incrédulo por lo que estaba viendo ahora mismo, algo no me gusta, hay un sujeto, es bastante poderoso también, tal vez sea el líder, no lo sé, pero su jutsu es impresionante, también está el que ellos tienen su vista compartida, habló Kakashi. Y con seriedad, ahora entiendo, por esa razón, el otro solo observaba las cosas en la distancia, mientras que este sujeto hacía todo el trabajo, decía Kusina con seriedad, sí, pero el otro, puede repeler cualquier técnica, puede usarlo dos veces a lo mucho, y en ese lapso de tiempo, que solo son 5 segundos, su defensa es muy débil. Se requiere de alguien poderoso y rápido para acabarlo, habló Kakashi con seriedad, y todos se habían sorprendido por lo que averiguaron el grupo de Kakashi, con que 5 segundos, puedo hacerlo, decía Ryusuke que estaba con seriedad, mientras que después, todos dijeron que irían hacia en donde estaba Minato batallando, pero mientras estaban corriendo los de Konoha, se habían topado con varias invocaciones, y delante de ellos, corrían el equipo 8 de Anko, deberemos combatir, iré de
después con ustedes, habló Ryusuke, que solo dijo, Koshiose no jutsu, jutsu, de invocación, mientras que había aparecido un sapo gigantesco, y dio un golpe hacia las invocaciones, que habían retrocedido hacia atrás, porque el golpe de la invocación de Ryusuke, era muy fuerte, Sakura, Kiba, Shino, están bien. Preguntó Ryusuke con seriedad, claro, estamos bien, respondieron el equipo 8 con seriedad, Kusina-sama, tenemos información, habló Sakura que estaba con seriedad, ¿y qué es? Preguntó Kusina que miró hacia Sakura, que solo dijo, la invocadora de estas cosas, la conocimos en los exámenes Chunin, y ella murió en los exámenes de esta aldea, Shino lo había comprobado, pero ella está aquí, decía Sakura con seriedad, como que esa Kunoichi está muerta, preguntó Kusina. Kusina incrédula por lo que dijo Sakura, no mentimos, lo enfrentamos en los exámenes de Chunin, habló Shino que estaba con seriedad, y miraron hacia la que estaba haciendo varias invocaciones, ¿será un Edo Tensei? Se preguntó Kusina mirando hacia la peli naranja, que no tenía cara de ser una revivida, díganle esto a Minato. Que hay alguien que los está manipulando, hay un cuerpo que está haciendo que todos estos sujetos hagan estragos en Konoha, habló Kusina con seriedad, porque se quedaría con su hijo para enfrentar al que estaba haciendo varias invocaciones, me quedaré también, dijo Chosa que estaba listo para el combate, pero Kakashi abrió sus ojos nuevamente, porque nuevamente había aparecido el sujeto que ya vencieron dos veces, y tiró varios proyectiles hacia los de Konoha, que se habían protegido de los ataques. ¿Cómo es posible? Dijo Chosa con seriedad, porque eso ya no le había gustado, él se había cerciorado que estaba muerto, pero ahora estaba como si nada, entonces hay alguien que los revive, decía Kakashi mirando en todos lados, hasta que vio a alguien que veía la batalla en un lugar seguro. Está ahí, dijo Kakashi con seriedad, maldición, me descubrieron, dijo el shinobi de Akatsuki que empezó a correr, mientras era seguido por varios de Konoha, primero venzamos a esta Kunoichi, y después iremos hacia tu padre, habló Kusina con seriedad, hi, respondió Ryusuke que estaba con seriedad también, abriré un camino, habló Kiba que hizo un jutsu, y su perro se hizo de color negro, todo tuyo después, Ryusuke, habló Kiba con seriedad, ese chakra, es lo mismo que tenía Naruto, dijo Ryusuke incrédulo, porque Kiba solo dijo, Kuro no Gatsuga, colmillo sobre colmillo oscuro, ¿qué demonios?, dijo la invocadora de Akatsuki, porque todas sus invocaciones fueron perforados como si no fuera nada, estoy aquí, Kusina, no hay nadie en Konoha, habló Shikaku con seriedad, Ryusuke, no hay nadie. Habló Kusina mirando hacia su hijo, Gamabunta-san, gritó Ryusuke con seriedad, y ambos mandaron un torrente de fuego hacia varias invocaciones, y después Ryusuke sacó su manto Bijuu, y solo dijo, Bijuu-dama, Nani, dijo la Kunoichi de Akatsuki, que solo pudo escuchar, Rum. Tu poder es abismal, mocoso, decía Gamabunta con seriedad, no, hay alguien más fuerte que yo, respondió Ryusuke, que su mente le trajo a una persona, y era Naruto, que lo miró con diversión, ni siquiera le llegó a sus talones, decía Ryusuke apretando el puño, pero las invocaciones siguen, lo que significa que la invocadora está por ahí, preguntó Gamabunta mirando hacia varias invocaciones, que poco a poco, desaparecían de Konoha. Ganamos, dijo Ryusuke que hizo que su invocación desapareciera, pero también, le dijo que si las cosas se complicaban, que lo llamaría nuevamente para batallar, y el jefe sapo simplemente había sentido, y desapareció en una cortina de humo, pero después, ambos Namikaze se corrieron hacia en donde estaban los otros combatiendo, pero con los combatientes, John Daime, dijo un pelinaranja, que se autoproclamaba como Pain, mientras que el nombrado estaba con seriedad nada más, porque la pelea era difícil, porque estaba enfrente de un usuario del Rinnegan, y debía estar preparado para lo peor, y es más, ni siquiera sabía las habilidades de su oponente, que simplemente dijo, vine por los Jinchurikis, así que me los llevaré, habló Pain con seriedad, y Minato sacó un kunai, porque estaba listo para la pelea. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, Pain mostrará todo su poder ahora mismo, será alguien peligroso como el dios que es, bueno mis ninjas, gracias por siempre darme su apoyo, espero que les haya entretenido que es lo importante, mandaré una publicación para que voten nuevamente, y serán los fanfic que menos piden XD, para que también salgan, para la próxima semana, pondré la de pecado de las facciones, pero cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.